El día de hoy vamos a pintar mi coche. Pero ya casi la acabo. Casi compro una que no era removible. Si no hubiera preguntado, bye, pintura, ¿eh? Y pues esto es como para practicar. Si queda bien, voy a... Casi se me caen. Si queda bien, compraré... ¿Cómo se llama? Ah, para pintar los rines y todo eso. Esperen un ratito y seguimos informando. Ya no tenemos mucha pila, quería dar una vuelta, pero creo que no se va a poder. Así que ya voy para mi casa y nos vemos allá para ver cómo queda. El día de hoy vamos a pintar esta parte. A ver, el dedo aquí. Esto de negro y a lo mejor esto de negro. Y esto también que es cromo. Bueno, los emblemas de negro. Vamos a ver qué tal nos queda, ¿va? Entonces, empapelando el coche para pintar esa boquita. Estamos poniendo el Durex aquí porque es lo que vimos en internet que se hace. Es la primera vez que lo hacemos, así que no se burlen. Ya está todo aquí empapelado, como pueden ver. Y que lo les voy a enseñar. Nuestros cupones de pizza. Ahora, bueno, vamos a quitar la lata bien para resolver la pintura chido. Y vamos a pintar estos emblemas y la caralla, ¿verdad? Según internet, debes probar el abanico en una parte. Vamos a probarlo en el pizza porque me interesa tanto. Está bien, ¿no? A ver aquí. La primera capa dicen que es súper suavecita, ¿no, mi amor? Uh-huh. Tú viste también tutoriales, ¿no? Entonces nada más es uno. Y listo. Ahora vamos aquí abajo. Y es exactamente lo mismo. Porque esta primera capa es como para que se pegue bien la pintura. Es lo que viene en internet, no soy tan pro. Ahora vamos aquí atrás y hacemos exactamente lo mismo. Ahí y acá. Listo. ¿Así o esperamos a que se seque un poquito más? La tercera capa, ¿no? Así mero. Y ahora aquí abajo igual. ¿Ya quedó? Se ve chido, ¿no te gusta cómo se ve? La neta. Pues no. ¿Te gusta? Es cierto, sí. ¿Te gusta? Se ve mejor, ¿no? Es que aquí se seca más rápido porque le pega el sol. Pues sí. Por aquí. Sale la pintura, esto sí ya es con mucho. No, sí quedó.
Bien. Pero espera ahora. Se supone que todo lo briciado se debe quitar con este seco. Pues bueno, ahorita lo que hicimos ya arrancamos el plástico de alrededor. Y para aquí en medio, con un palillito, le estamos rascando y le estamos quitando todo lo que teníamos de más. Se supone que el palillito no maltrata la pintura, entonces lo estamos haciendo bien. Y al final se ve así.